Hola, hola mis crayolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. En esta ocasión nos vamos a ir a ver lo que viene siendo la presa del el lago Powell. Así es de que es llamado como el Glen Canyon Dam. Así es de que vamos a ver cómo se ve de noche y luego nos fuimos al siguiente día para ver cómo se veía de día. Así es de que vamos a ver qué nos encontramos ahí. Espero y disfruten este video. Las imágenes son muy bonitas, los colores son hermosos. Así es de que espero y disfruten. Y pues quiero agradecerles a todos y cada uno de los que han estado viendo estos videos. De verdad, es muy bonito Paige. Tiene sus imágenes, tiene sus colores, tiene sus paisajes muy bonitos. Así es de que vamos y seguimos. Miren, aquí una vista un poquito. A través de los cuadritos del alambre metí el teléfono para ver, pero más adelante pudimos apreciar más. Orificio especial pues para que metan las cámaras, miren los teléfonos, así es de que ahí está. Se siente la adrenalina, no hombre, no, miren nada más. Ahí está. Ay, a ver, vamos a acercarle un poquito a ver qué podemos distinguir allá abajo. Algo está trabajando ahí, que está haciendo remolino. Se siente cómo vibra el puente en el paso de los carros. Ok. Ahí está. Y se siente el miedito, sí se siente la adrenalina al meter la mano ahí y tomar video. Miren el sol. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero pues a eso venimos. Y si no disfrutamos lo que hay aquí, pues entonces qué chiste sentir el miedo. Ese hay que dejarlo escondido en la casa, pero cuando andamos fuera hay que aprovechar. Así es de que esto es lo que andamos haciendo y disfrutando cada paisaje, cada panorama. Se siente feo, sí se siente feo. Oh my gosh. Pero bueno, todo por agarrar algo diferente. Pues ahorita nos vamos a cruzar al otro lado, porque pues aquí es para que la gente podamos caminar, pero miren, pues con el el fence pues no se puede apreciar, pero bueno, esto es lo que podemos ver, así es que vamos a caminar para luego regresarnos a ver si podemos por el otro lado, a ver si alcanzamos la luz todavía. Que siente mételo. ¿Te dio miedo? ¿Qué te ha parecido andar viendo aquí? ¿Has sentido miedo o no? Ahí está el helicóptero dando su paseo para que disfruten la vista de arriba.
allá va un barco, pero ya no lo alcanzo a captar muy bien, pero allá va. Allá va a dar la vuelta a lo que es el Horseshoe. Allá, para allá va ese barco, miren. Ya nos cruzamos, miren nada más cómo se ve lo que es la caída del sol. Así es de que ando buscando por dónde meter mi teléfono para tomarles aquí de este lado. Vean, este es lo que va para el Horseshoe. Así es de que está padrísimo este lado, miren. Ay. Vamos a ver si encuentro dónde meter la mano. Miren, allá mi hijo ya encontró dónde meter la mano para el teléfono. Allá anda él. Pero se siente miedo meter el teléfono. Ay, no. Ok, ya se está oscureciendo, pero bueno. Vamos a ver cómo podemos tomar una toma bonita de acá. Ahí está la infraestructura del puente, miren, así se ve. Ahí está. Un poquito de lo que se alcanza a ver porque ya no se puede no meter. Aquí íbamos buscando otras rutas para ver diferentes lados del lago, del cañón y del lago, pues, del lago, del Lake Powell. Así es de que miren, aquí vamos viendo y el paisaje está muy bonito. Era de día, al siguiente día nos fuimos a checar porque queremos entrar a este lugar y pues bueno, ahí vamos a ver qué nos pasa. Miren qué impresionante está. Qué curioso es, ahora sí que la tecnología o la física, ¿no? De cómo se puede sostener eso y soportar el peso de tantos carros, tantos trailers pesados. Y nada más por estar el arco ahí, yo no acabo de entender cómo eso no se puede doblar. Sé que es hierro, es metal, ahora sí que pues, fuerte, ¿verdad? Para la capacidad, pero miren qué curioso, así el puente. Y pues bueno, vamos a ver si podemos bajar al lago. Impresionante esa roca. Y pues aquí el estacionamiento. Íbamos a entrar a ese lugar, pero aún sigue cerrado por la pandemia, así es de que no se nos hizo entrar ahí. Pues aquí estamos del otro lado. Miren qué curioso es
el estacionamiento ahí. No sé si será para los trabajadores o para... ¿qué será? Pero bueno, esta es la vista del lago por este lado. Ay, ahí está, miren. Qué bonito. Andamos todavía buscando a dónde es que bajan para agarrar abajo los barcos. Como pueden ver, aquí esta vista está muy bonita, los colores, así es de que disfrutamos mucho esta parte. Pues bueno, va a haber más videos, así es de que espero y puedan seguir disfrutando estos videos. Muchísimas gracias y pues no olviden dejar su like y dejar un comentario. Les agradezco mucho, mucho el que sigan viendo los videos, me motiva para yo seguir grabando. Siempre me ha gustado hacer videos, siempre me gustó grabar y hacer fotos, así es de que, pues los quiero compartir con ustedes. Muchas gracias por llegar a mi vida, gracias por disfrutar de estos videos y que sigan conociendo un poquito más de un pedacito de este mundo tan grande. Así es de que, les dejo disfrutar estas imágenes. Bendiciones a cada uno.